Nancy Lara, estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Cuautepec, había desaparecido desde el viernes 20, la madrugada del lunes, autoridades encontraron su cuerpo sin vida. De acuerdo con información difundida por medios locales, la joven de 25 años fue vista por última vez el pasado viernes 20 en una base de taxis ubicada en Tlalnepantla, Estado de México. Activistas y profesores informaron que la familia denunció la desaparición ante el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes CAPEA, pero personal de ese organismo se negó a emitir la ficha de búsqueda. Después de 2 días de buscar a la joven, esta madrugada su cuerpo fue localizado en territorio mexiquense. Las autoridades no han ofrecido detalles. Mi indignación personal por la muerte de la estudiante Nancy Lara, de la licenciatura de Ciencia Política y Administración Urbana en Campus Cuauhtémoc de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lamentó en redes sociales Alberto Zárate Rosales, encargado del despacho del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Por su parte, estudiantes de la UACM emitieron un mensaje en el que pidieron justicia para Nancy y repudiaron los hechos de violencia.